Bueno, pues mirad, estamos hoy aquí para celebrar o conmemorar uno de los días más especiales del proyecto Libera, donde vamos a hacer una retirada exhaustiva de basura. Vamos a analizar un 100 por 6 metros de una zona de terreno y vamos a clasificar el tipo de basura que vamos a encontrar en esa zona. Realmente la actividad empezó ayer, el día 3 de junio. Sabéis que ya mañana es el día del medio ambiente, el día 5 de junio. Y bueno, lo que vamos a manifestarnos en contra de la basuraleza y vamos a intentar sacar lo máximo posible en el entorno donde estamos. Y vamos a disfrutar también de la mañana que apunta calentita. Se va a hacer una clasificación, se va a pesar también los kilos que podamos sacar, haremos si es papel, si es plástico, si es vidrio y se hará un cómputo de todo y analizaremos qué tipo de basura es el que llega en concreto en esta parte del Parque Dunar, que es donde nos localizamos. Y disfrutar del día, que es de lo que se trata, y tener una buena mañana de convivencia. ¿Vale? Muchas Bueno. gracias. Yo voy a explicar el tema de por qué elegimos el Parque Dunar. Nuestra asociación es Asociación Parque Dunar de Matalascañas. Lo que se intenta es dinamizar lo que es Matalascañas, sobre todo en invierno, con actividades medioambientales. ¿Qué ocurre? Que las actividades medioambientales también te lleva a sensibilizar lo que es a las personas. Entonces, lo que intentamos es utilizar el senderismo y otro tipo de actividades para que la gente se dé cuenta de la basura que hay en la naturaleza y al mismo tiempo porque participe en actividades de voluntariado. Esta vez, por ejemplo, estamos haciendo al contrario, que vamos a hacer una recogida, vamos a limpiar lo que es un trozo de 100 metros por 6. Nos vamos a dar cuenta, si estamos de otros años y veis fotos de otros años, que aquí sacamos y nos ponemos ahí, sacamos 7, 8, 9 bolsas de basura, increíble la basura que se sacaba de aquí. Y nos vamos a dar cuenta que hoy seguramente vamos a sacar muy poca basura. ¿Por qué? Pues porque lo primero que tiene que hacer la administración es implicarse. En este momento, el Ayuntamiento de Almonte ya ha puesto una persona que está recogiendo más o menos la basura. Hay un cierto control del espacio y no está el vandalismo que hay. Si tú, por ejemplo, en un edificio ves el edificio con los cristales partidos, pues la gente va a tender a partirle más cristales. ¿Qué hay que hacer? Pues intentar que esté más o menos en condiciones, que tú veas como normal que no haya basura y que no veas normal que haya basura. Entonces, lo que se intenta es el mantener lo que es el parque. El parque es un sitio límite entre lo que es el Parque Nacional de Doñana, Parque Natural de Doñana y lo que es la urbanización. Es un proyecto que fue un gran proyecto, lo que pasa que dentro de lo que es el desarrollo sostenible nos estamos dando cuenta de que hay muchas cosas que fallan. Y entre ellas, pues, que cuando hay dinero la cosa va a rodar y cuando se va acabando el dinero, aquí desaparece todo, los edificios se abandonan, los senderos que es tan fácil de mantener, pues también se abandonan. Entonces, lo que nosotros intentamos, como pequeño grupo de personas que se implica e intenta recuperar algo, no nos vamos a poner a recuperar un museo del mundo marino, nos vamos a poner a recuperar, por ejemplo, 8 kilómetros de sendero, que es lo que vamos a recorrer hoy. Y os daréis cuenta que os muestra todo lo que es el ecosistema de Duna Fósil de Doñana, es una zona protegida, tan protegida como puede ser, por ejemplo, Cuesta Manelio, como puede ser Laguna del Jara, y no se le da esa importancia, lo tienen aquí como abandonado y lo tienen que, pues, que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana. Nosotros lo que queremos es acercarlo lo que es a las personas. Tenemos hecho recorridos, hemos puesto unos carteles para el tema de una gincana, para el tema de hacer también actividades a lo mejor con colegios que se quieran implicar. Hay mucha gente que pregunta por hacer el recorrido. Son, como os digo, 8 kilómetros que lo tienes aquí al lado del pueblo. ¿Qué puede servir? Pues que cuando termines de hacer el recorrido, pues te acerques al pueblo a tomarte tu cerveza o a comer o lo que sea, y también como actividad alternativa a lo que es la playa. No toda la gente pues viene todos los días a sentarse en la playa, hace siempre lo mismo, pues por lo menos tiene también otra cosa después de hacer. Vamos a hacer lo que es la actividad esta de los 100 metros. Vamos a hacer eso. Esto siempre se peta, seguramente hoy va a haber poquita cosa, pero poquita cosa va a haber. Entonces, la pena que sin haber gente, estando limpio, habiendo una persona y todavía sigue habiendo basura. La cantidad de basura que hay en la naturaleza es increíble. Problema nuestro y nos lo estamos generando nosotros mismos, como otros tantos. Y después haremos lo que es recorrido de los senderos. Vamos a llevar unas cuantas de bolsas. Vamos a seguir recogiendo, nos daremos cuenta que también hay mucho menos, pero que hasta ahí no llega lo que es la limpieza, el servicio de limpieza, es normal, nos vamos a poner una persona a recorrerse todos los senderos, pues hacemos nos implicamos de esa forma y ayudamos un poco a lo que es nuestro pueblo y lo que es el ayuntamiento. Recogeremos luego poquilla cosa y lo tiraremos en lo que es la basura que hay por allí. Por lo demás, poco más. Agradeceros la participación y como sabéis, el tema de la asociación, nuestras actividades son gratuitas, hacerse socio también es totalmente gratuito. Y mantener informado de las actividades y
Os invitamos a todas las actividades que hagamos. Muchas gracias. Hay 30 tipos de reciclaje también, uno hace un tipo de reciclaje.